ellos siempre van a permitir el mensaje vacío. No quieren que despiertes, te silenciarán, el miedo inculcarán, te censurarán, no trances tu verdad. Fue el 2020 el peor año de la historia. Bueno, desde que tengo memoria. Mientras la mayoría está sufriendo, unos pocos están cantando la victoria. Como ya controlan todas las redes sociales, lo que uno hace y también qué va a decir la prensa. ¿Qué les importa que los pillen en un fraude? Si total son terribles de sinvergüenza. Se ve que algo malo traman, por eso hay que andar alerta. Es tiempo de prender la alarma, se avecina la tormenta. No creas todo lo que te inventan, por favor, hermanito, despierta. Cuando veas que todas estas cosas pasan, es que la redención está cerca. Ellos siempre van a permitir el mensaje vacío. No quieren que despiertes, te silenciarán, el miedo inculcarán, te censurarán. Y ahora viene el 2021 y el dilema está en si me vacuno, pero no me parece oportuno. En mi cuerpo y yo veo que consumo, es solo mi decisión y no encuentro razón pa' cambiar lo que en derecho es mío. O ese argumento solo le sirve pa' matar bebés que todavía no han nacido. Y ahora que la verdad te engaña y que la mentira enseña que la vida ya no vale nada y quien gobierna da vergüenza ajena, uno mismo es quien se condena al caer en la trampa del sistema, que tu miedo usa como arma y su cura es la que te envenena. Ellos siempre van a permitir el mensaje vacío. No quieren que despierte, te canto de la mierda que hace daño, que no se te haga extraño que puedo ser el compositor del año. Los medios manipulan a la masa con basura, comprobado está que si tú te rebelas te censuran, te alimentan de veneno, porque la élite a ti te ve como simple ganado. El plan es mantenerte controlado, manipulado, cegado, idiotizado, en tu propia mente encerrado. Cuando un rapero sale de la Matrix, el poderoso tiembla porque saben cómo uno maniobra el lápiz. Hasta usan la música en su plan negro, pero estos temas sí son los que mueven tu cerebro. Cuando un rapero sale de la matriz, el poderoso tiembla porque saben cómo uno maniobra el lápiz. No me importa que me digan repetitivo, que a diferencia de los títeres soy libre en lo que escribo. Tú dale sin temor, vos dale sin temor, vos dale sin temor y no, no te conviertas en un títere. Tú dale sin temor, vos dale sin temor. Vos dale sin temor y no, no le compramos a esos líderes. No trances tu verdad.